Hola, hola, ¿qué tal? Este es nuestro tercer video tutorial. En este video aprenderemos a vectorizar una imagen. Para eso entonces vamos a archivo, colocar y buscamos la imagen. En mi caso la tengo en el escritorio. Se llama dibujo líneas. Aquí ya la tenemos, está bastante pequeña, pues simplemente la vamos a redimensionar. Recuerden que ya lo aprendimos en videos anteriores. Y lo primero que tenemos que hacer cuando utilizamos la herramienta pluma o vamos a vectorizar una imagen es bloquearla. Para eso simplemente la seleccionamos, vamos al menú objeto y en el menú objeto pues simplemente hacemos clic en bloquear selección. Ahí ya tenemos entonces nuestra imagen bloqueada. Lo otro que tenemos que hacer es abrir el panel de capas. Para esto entonces vamos al menú ventana y buscamos el panel de capas. Muy bien, esta capa en el momento no tiene nombre, damos doble clic y vamos a colocarle original o simplemente líneas. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es analizar, en este caso, la figura que vamos a vectorizar. Como podemos ver, tenemos formas básicas como son los círculos, triángulos, círculos, triángulos y otras formas que vamos a crear utilizando la herramienta pluma. Lo primero que vamos a hacer entonces es a crear los ojos. Entonces vamos a crear una capa llamada ojos. Bloqueamos la capa líneas haciendo clic acá y vamos a hacer zoom para vectorizar de una mejor manera. Lo primero que vamos a hacer entonces son los ojos, por lo tanto vamos a seleccionar la herramienta elipse. Recuerden que presionando la tecla Chi creo un círculo perfecto. Vamos a colocarle líneas y a quitarle el color negro. Ahí ya lo tenemos, redimensionamos y ahí ya tenemos el ojo. Si la línea la tenemos muy gruesa, recuerden que en esta parte pues podemos desplegar y podremos bajar el tamaño. En este caso no me está funcionando, entonces voy a hacer algo más. Me voy para la herramienta ventana con este círculo seleccionado, ventana, trazo, y acá pues voy a mirar si tengo otra opción. Pues en este caso no tengo de pronto una medida más pequeña que uno, entonces vamos a dejarla así. Como yo sé que aquí también hay un círculo, pues yo podría simplemente duplicar este elemento. ¿Cómo lo hago? Presiono la tecla Alt, selecciono el elemento y con el mouse presionado y la tecla Alt presionada, pues simplemente suelto la tecla Alt, suelto el mouse. Suelto el mouse primero, perdón, y ahí ya tengo entonces mi elemento ya duplicado. Le colocamos el mismo tamaño y ahí ya lo tenemos. Vamos a colocarle un color, pero lo ideal es que primero hagamos esta parte de adentro. Entonces simplemente pues nuevamente vamos a seleccionar el círculo, lo creamos y aquí le podemos colocar un color negro, le quitamos esta línea y realizamos el mismo procedimiento, tecla Alt, mouse presionado, soltamos el mouse y ahí ya duplicamos. Muy bien, vamos a darle un color a estos ojos. Seleccionamos, doble clic, color blanco, seleccionamos y acá también podremos utilizar una herramienta que nos va a ayudar mucho en el proceso de vectorización. La herramienta se llama cuentagotas, atajo por teclado I. Básicamente esta herramienta nos permite clonar el color de un elemento para colocárselo a otro. La seleccionamos
Y lo que vamos a hacer es seleccionar la forma a la que le queremos colocar el color y copiamos el color original. Y ahí ya lo tenemos. Muy bien. Ahora, miren lo que está pasando acá. ¿Sí? Voy a bajar un poquito esto. Como pueden observar, este ojo está por encima del que está acá. ¿Cómo hacemos eso? Pues muy sencillo. Vamos a seleccionar el iris, el glóbulo ocular y hacemos clic derecho. Cuando hacemos clic derecho, vamos a organizar y hacemos clic en traer al frente. Y listo. Con eso lo que hicimos fue reagrupar las formas que tenemos en nuestra capa. Vamos a mirar bien, que nos haya quedado perfecto. Muy bien. Vamos a crear otra capa para la nariz. Entonces simplemente creamos una capa, la llamamos nariz y bloqueamos la capa ojos. Vamos a quitarle la visualización a la capa ojos y vamos a crear la nariz. Para esto vamos a utilizar una herramienta llamada pluma. El atajo por teclado para esta herramienta pluma es la tecla P. Hacemos clic en la herramienta pluma. Nos aseguramos de que la línea del trazo sea negra, quitamos el color de relleno y simplemente pues vamos a hacer aquí la nariz. Para esto, ¿qué tenemos que hacer? Pues simplemente creamos un nodo inicial y básicamente un nodo final para crearle la curva a eso. Entonces yo sé que la curvita la podría crear aquí, creo el nodo y sin soltarlo para crear la curva pues simplemente arrastro el mouse hacia abajo. Muy bien. Vuelvo y toco este nodo, pero miren lo que pasa. Cuando lo quiero tocar, pues simplemente se me está generando una curva que yo no quiero. Pues yo lo que podría hacer sería terminar la curva, que es lo ideal, o simplemente quebrar el nodo. En este caso voy a crear la curva. Y ahí ya la tenemos. O también podría quebrar el nodo. ¿Cómo lo quiebro? Para que no se me genere esta curva, pues simplemente presiono la tecla Alt, me paro en este nodo, doy un clic y ahí pues ya yo tengo mucho más control de la línea. ¿Cómo hago para terminar aquí? Pues simplemente presiono la tecla Escape y listo. Muy bien. ¿Qué más vamos a crear? Vamos a crear esta parte de la gorra. Vamos a visualizar los ojos y ahí podemos observar que en este caso la nariz no tiene ningún color, pues simplemente la vamos a seleccionar, le quitamos el candado para desbloquearla, la seleccionamos con la herramienta de selección, hacemos doble clic y vamos a buscar un color piel. En este caso hay una herramienta muy interesante que nos ofrece Illustrator y son las muestras de color. Para visualizar estas muestras de color, pues simplemente vamos al menú ventana y en el menú ventana vamos a bibliotecas de muestras. En bibliotecas de muestras vamos a mirar qué tipo de muestras podemos nosotros utilizar. En este caso, tonos de piel es ideal para lo que estamos realizando, pues simplemente hacemos clic acá. Y vamos a utilizar cualquiera de estos colores. Yo creería que este está bien. Muy bien. Cerramos y listo. Vamos a crear la gorra entonces. Entonces voy a crear una capa nueva llamada gorra. Bloqueo la capa nariz. Me paro en la capa gorra. Y voy a seguir utilizando la herramienta pluma. Pero para eso pues voy a configurarla, entonces simplemente le voy a quitar por ahora el color de fondo, dejo solamente el color de trazo, me dirijo a la herramienta pluma y lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy para acá, presiono acá, creo la curva, quiero el nodo con la tecla Alt, me voy para acá, me voy para acá, me voy para acá, para acá, miren que aquí me está quedando algo que no quiero que me quede así, pero luego lo vamos a arreglar. Me voy a ir para acá
para acá. Y de esta manera prácticamente ya tengo casi toda la gorra. ¿Qué pasa con estas otras líneas? Pues estas otras líneas pues simplemente las voy a hacer de manera independiente. Pues me paro acá. Acá. Presiono la tecla Escape. Y aquí podemos observar algo bastante interesante, y es que se nos ve el trazo separado. Para eso recuerden que utilizamos la herramienta selección directa para seleccionar los nodos. En este caso el nodo está por acá, selecciono y lo arrastro hacia arriba, y este lo selecciono y lo arrastro hacia abajo. Hacemos lo mismo con esta línea, nos vamos por acá, damos clic acá, pero vamos a darle una pequeña curvatura para que sea un poco más natural. Escape. Y acerquémonos para arreglar esto. Herramienta selección directa. Toco. Herramienta selección directa. Nos quedaría faltando este adorno de la gorra. Simplemente creamos esta pluma, creamos la curva, y creamos la curva. Más podríamos dejarlo así, no hay ningún problema. Quebramos el nodo, Escape, y ahí ya lo tenemos. De esta manera estamos ya creando de una manera muy sencilla la gorra para nuestro personaje. Podríamos darle color, vamos a darle un color rojo, podría ser, busquémoslo acá, pero vamos a seleccionar el fondo. Muy bien, vamos a quitarle los colores, luego se los vamos a colocar y vamos a crear en este caso el pino. Para este pino pues vamos a utilizar la herramienta pluma, lo podríamos hacer con formas geométricas, pero me parece que lo hacemos mucho más rápido en este caso utilizando la herramienta pluma. Voy a darle un color verde. Y a esto le voy a dar un color rojo. En este caso le voy a dar un color gris. Y acá le voy a dar un color rojo. Muy bien. Ahí ya tenemos entonces nuestra gorra. Ya faltaría entonces empezar a vectorizar lo que son las manos, lo que es el cabello. Vamos a hacer clic en el cabello. Vamos a crear una nueva capa llamada cabello. Y simplemente pues es cuestión de crear nuestro cabello. Vamos a hacerlo acá. Vamos a darle un color diferente a este cabello, podría ser negro. Quitémosle la línea. Aquí pues simplemente vamos a bajarle un poquito. Para el rostro, creamos una nueva capa llamada cara. Y pues simplemente voy a utilizar la herramienta pluma. Para realizar
el rostro de nuestro personaje. En este caso, obviamente, aplicamos un color de piel. Pero no a la línea. Seleccionemos este color de piel. Y quitemos esta línea. Y simplemente lo que vamos a hacer es hacer que esta capa esté por debajo de los ojos, de la gorra y de la nariz. Para eso simplemente con el mouse presionado, pues bajamos y cuando veamos que nos aparece la línea blanca, pues soltamos. Muy bien, de esta forma entonces es posible que vectoricemos un personaje en Illustrator. Lo ideal es que separes en capas cada uno de los elementos que va a tener tu imagen para que a la hora de hacer cualquier cambio, cualquier ajuste, te sea más fácil y no tener que verte en un momento de frustración al tener que separar todos los elementos en una misma capa. Hasta la próxima.